Buenos días, muchachos. Buenos días con todos. Ahora sí, ya. Good morning. Ya. Good morning, good morning. Ok. Ando medio mal, muchachos. Creo que la mayoría, ¿no? Ya se nota, sí. Sí, exacto, Pablito. Exacto, Pablito. Exacto. Sí. Hay parte 1, la siguiente semana toca parte 2. Dice, por aquí, profe, una pregunta. Yo soy de Equipa y en menos de 20. Oye, sí, hoy me levanté y me enteré de la noticia, ¿no? Bastante actividad sísmica. En menos de 24 horas han ocurrido más de 12 temblores seguidos entre los departamentos de Equipa. Ha sido el más fuerte de 5.4. ¿Por qué cree que se deba a eso? ¿No? La pregunta ahí. Sí, el pez remo, dice. Es un pez, ¿no? Dice que cuando llega, genera temblores y todo eso. Por ahí lo he leído, ¿sí? O lo he escuchado por ahí, ¿sí? Del pez remo. No, bueno, muchachos, es propio de la dinámica interna de la Tierra, ¿no? Los sismos son algo impredecibles. Si me A las preguntan. placas continentales. Claro, a ver, es algo normal, como te he dicho. Diariamente ocurren en el mundo microterremotos, una cantidad de más de 3.000 al día, son imperceptibles, ¿sí? Son de magnitud menores a 3, y por ahí, bueno, ¿no? Se puede dar un momento del año en que se dejen notar mucha de esa actividad sísmica. Entonces, profe, lo ocurrido en Arequipa, Moquegua, bueno, es propio de la actividad que hay en el sur de nuestro país, pues, ¿no? Recuerda que la zona sur de nuestro país es una zona de contacto, es la zona de mayor contacto. ¿Por qué no se da en Piura o en la costa central, profe? ¿Y por qué se da en la parte sur del país? Porque esa es la zona de mayor contacto. Ahí está el mayor contacto de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Pero los sismos son impredecibles. Puede que hoy hayan ocurrido, o en 24 horas hayan ocurrido muchísimos sismos, como puede que el día de mañana ya no haya actividad sísmica o haya una leve actividad sísmica. Son fenómenos de origen interno que son impredecibles, ¿no? Son impredecibles, ¿ok? Muy bien. Ahora, profesor, ¿qué opina del telescopio James Webb? Ah, me enteré, ¿no? Una imagen ya salió una imagen de un cúmulo galáctico, ¿no? Tomada por este telescopio. Recontra alucinante, sí, a colores, todo eso, ¿no? Más nítido que mi iPhone, ¿sí? Ah, recontra, sí. Muy bien. Bueno, a ver, chicos, no ando un poco mal el día de hoy, en verdad, ¿sí? Esta frialdad, ¿sí? Hay una esta frialdad del invierno, ¿no? Pone así. Sí. No solamente yo, a todos ustedes, sí, ya no se descuiden, muchachos, ¿sí? Porque anden por. Porque me siento más cómodo dictando así. Estoy con doble polvo, ¿eh? Pero me es más cómodo trabajar así, muchachos. Me es más cómodo trabajar así. ¿Podría elevar un poquito más su volumen, profe? Ahora, ya. Ok, ahí sí me escuchan. Sí. Disculpen, voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo. Estoy con la voz un poquito, ¿no? Un poquito mal. ¿Ya? Sí. Okay. Así que, vamos a ponerle punch, vamos a ponerle ánimo, ¿ya? Estoy ya desde hace varios días con podríamos decirle, ¿no? Malestar, gripe, ¿sí? O el invierno, ¿no? Muy bien, listo. Ya. Menos mal que es virtual, ¿ah? ¿Eh? Menos mal que es virtual, no estás acá, ¿sí? Así que mi virus no va a llegar hasta por allá, ¿ok? Así que tranquilo. Echa el alcohol, más bien a la pantalla, echa el alcohol. Muy bien, listo. Ok, muchachos. Bueno, jóvenes, estamos hoy. 13 de julio, muchachos. La gratis, ¿sí? La gratis, se viene la gratis, muchachos, se viene la gratis, ya toca la gratis.
Muy bien. Okay. Pero bueno, también ya se viene, estamos a 2 semanitas, ¿no? 14, 15 días de lo que es las fiestas patrias, ¿no es cierto? Estamos, sí, ya a 2 semanas de 28 de julio, ¿no? Del 28, 29 de julio, ¿sí? Celebrando los 201 años de la proclamación de la independencia, ¿no? En nuestro país, claro, ¿no? Cuando don José de San Martín dijo, ¿no? Desde el Perú, che, viste, el Perú es libre, independiente, viste, por el, ¿no? La voluntad popular de los pueblos, che, y así, ¿no? Muy bien. Ok, argentino él, pues, ¿no? Don José de San Martín, ¿ok? Proclamando la independencia hace 201 años, ¿sí? Profe, no veo su escarapela, sí, no me hagas rocho, pues Carlito, sí, me he olvidado, hoy día he salido tarde, he salido, ¿no? Apresurado, ya no me ha dado tiempo de poner mi escarapelita, porque yo vine la semana pasada con mi escarapelita, ¿eh? Yo vine la semana pasada con mi escarapela, sí, pues no, pero no pude esta vez, me ganó la prisa, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora, y en este mes patrio, ¿sí? ¿Ok? ¿Tiene escarapela de tela? O de metal. No. Yo al colegio, ¿no? Mostraba mi alcurnia. Yo iba con mi escarapela de metal. Yo mostraba mi alcurnia. Mostraba que era de, ¿no? De la aristocracia. Así que no, yo andaba con mi escarapela de metal. Sí, claro. Mostrar, claro, estatus, ¿no? Para, claro, mostrar. Claro. ¿No? La pudiencia que tenía, ¿no? Éramos los Padilla Kardashian ahí en el barrio, entonces no íbamos a usar escarapela de tela. Muy bien. Bueno. Muy bien, muchachos. Triste, yo no sé dónde sacar esa foto. Para cambiarlo de bueno, ya muchachos, ya que estamos en el mes patrio, ¿sí? Muchos orgullosos de ser peruanos, ¿no? Oye, ya se acerca el Día del Pollo, también creo, ¿no? Uno de estos días también ya se viene el Día del Pollo a la brasa, también ya se viene el Día del Pollo a la brasa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, todos los peruanos están así, pero recontra peruanos, ¿no? Recontra identificados con su país, con su patria, ¿no? Ahí está, recontra peruanos, recontra la padula, ¿no? ¿Sí? Pero, a ver. Si eres tan peruano, ¿no? Si eres tan peruano, ¿ok? Deberías de saber, por ejemplo, ¿no? Como buen peruano, ¿sí? A ver, ¿cuál es el animalito que aparece en tu escudo nacional? Mira, de una fácil para empezar, ¿no? Hagamos ahí. La vicuña, La la vicuña. vicuña, correcto, muy bien, ¿no? La vicuña. Ojo, aunque okay. Yo he preguntado en clases presenciales algunas veces y me han dicho la llama, ¿no? Me han dicho la alpaca, claro, muy bien, ¿no? Por ahí ya, ya está, la vicuña, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, está bien, está bien, la vizcaya. O si les he preguntado, por ejemplo, a ver, como buen peruano, a ver, como buen peruano, ¿cuántos ministerios, sí, tiene? 18, profe, 18. Ahí está, muy bien, 18, ¿no? Muy bien, el Poder Ejecutivo está conformado por 18 ministerios, correcto, ahí está, muy bien. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y judicial. Ahí está, muy bien. Ejecutivo, legislativo, Ejecutivo, judicial. Muy bien, judicial, ejecutivo. legislativo. Muy bien. ¿Cuál es conocida en el Perú como, a ver, la capital folclórica de América? A ver, ¿qué ciudad del Perú es conocida como la capital folclórica de América? ¿Eh? ¿Yauyus? ¿Cuál, cuál? ¿Es tu profe? ¿Justo? Chincha, No. profe. Chincha, no, ¿Yauyus? tampoco, tampoco. ¿Yauyus? ¿Cajamarca? Puno, por ahí ya le Claro. escribieron. Arequipa. Puno, 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 por su gran variedad de lanzas. Sí, Arica, pone el otro. Puno,
Puno, Puno, muy bien. Puno es la capital folclórica de América, ¿ya? Muy bien. Otra. A ver, ¿cuál es la ciudad en el Perú conocida como la Suiza peruana? La Suiza peruana. A ver, ¿cuál es la Suiza? Arequipa. No, no, no es Cucuso. la Suiza peruana. ¿Cuál es? Lima, no, Lima dice Suiza. No, no, ¿Por no, qué? la Suiza peruana es Huaraz, muchacho. Huaraz es ¿Por qué conocida Suiza, profesor? como la ¿Por qué, Suiza profe? peruana ¿Por por qué? sus Por los nevados. nevados, por los Sí, nevados. por los nevados muy parecidos a los nevados que encontramos en la Suiza de Europa. Claro, no es porque haya gringos, no, 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 sino por sus características paisajísticas, sus nevados, ¿no? Valles que vamos a encontrar de forma muy similar a los paisajes suizos europeos. Ah, muy bonito, ¿verdad? Claro. Ok, bueno, entonces, lo bueno que tú sabes. Se nota que estás en el Bonex, sí, se nota que estás aprendiendo, que has aprendido, entonces, pero hay muchos peruanos que no conocen de nuestro Perú, ¿sí? Hay muchos peruanos que dicen ser peruanos, ¿no? Pero que no conocen del territorio peruano, ¿no? De su geografía, de su cultura, de su literatura, de su historia, ¿ya? Entonces, para eso es el tema del día de hoy. ¿Ah? Para eso es el tema del día de hoy, para aprender un poquito de nuestro Perú, del Estado peruano. Entonces, el tema vendría a ser geografía política del Perú. ¿Sí? Geografía política del Perú. ¿Sí? Geografía política del Perú. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Correcto. Ajá, muy bien. Ahí está. Entonces, vamos a hablar. ¿Qué es geografía política? La geografía política es una rama de la geografía humana, ya muchachos. La geografía política es una rama de la geografía humana que estudia el presente del Estado, ¿no? ¿Cómo se encuentra el Estado? En este caso hablaremos del Estado peruano. Su división política, su ubicación territorial, tratados fronterizos, ¿sí? Características territoriales, ya todo eso vendría a ser la geografía política, ¿no? En el caso del Perú, vamos a hablar todo sobre el Estado peruano, ¿ya? Muy bien. Ahora, en verdad, a veces me he sorprendido que extranjeros sepan más del Perú que un propio peruano, ¿sí? No te miento, he visto por ahí algunos extranjeros que sepan más del Perú que un mismo peruano. Por ejemplo, la señora, no sé si la conoces, la señora Elian Carp, ¿sí? Elian Carp, ex primera dama del Perú. No sé si la habrás escuchado o la conoces, ¿sí? O sea, la señora Elian Carp, ¿sí? Fue ex primera dama, es esposa del expresidente Toledo, ¿sí? ¿Me escucha? Hola, hola, hola. ¿Sí? Hola, hola, hola. Sí, me escuchan. Ah, ya. Muy bien. Entonces, la señora Elian Carp fue primera dama, pues, ¿no? Y en una entrevista hace años atrás, ¿sí? Le comenzaron a hacer consultas sobre el Perú, ¿no? ¿Qué tanto sabía del Perú esta señora primera dama? Pues, ¿no? O sea, debe saber, ¿no? Cosas del Perú. Si bien es extranjera, debe saber un poco de nuestro país. Oye, y la señora, a pesar que era extranjera, conocía al Perú como si fuese la palma de su mano, ¿no? Un montón de Perú, ¿eh? Historia, culturas. Sí, literatura peruana, sí, sabía mucho, ¿eh?, de nuestro país a pesar de ser una persona extranjera, sí, creo que conocía más que Toledo de repente, quizás, pero sí era. Es que la señora también era una persona muy preparada académicamente, creo que es antropóloga, si no me equivoco, o arqueóloga, pero era una persona muy culta y sabía mucho del Perú, en verdad, que sorprendió, ¿no? A pesar de ser una mujer extranjera, sí, sabía más que. Para que, eso sí, de repente, sí, muy seguro, Fabricio, eso sí. Eso sí, muy bien. Bueno, ahora el Perú está de moda, muchachos, y hay que conocerlo, hay que difundirlo, ¿sí? Hay que conocer de nuestro país para que podamos difundirlo de la manera correcta, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, algo que de repente el peruano no sabe y que en verdad lo he evidenciado a través de reportajes también, ¿ah? ¿Eh? Es la ubicación del territorio peruano, ¿sí? Empecemos por ahí, ¿ya? Empecemos por ahí.
la localización del territorio nacional. Empecemos por ahí. Localización. A ver, ¿ok? Veamos la localización. Ok. A ver. Una vez, por ejemplo, vi un reportaje en un periodista, ¿no? Se fue a la calle con su globo terráqueo, ¿sí? Y le preguntó, pues, ¿no? A personas que estaban ahí por las calles de Lima, ¿no? Ubique al Perú, ¿no? En el globo terráqueo, ¿sí? Y había personas que no podían ubicar el Perú, tardaban más de 5 minutos en ubicar al Perú en el globo terráqueo. O sea, hay peruanos que no saben ni siquiera en qué parte del planeta estamos, ¿sí? No tienen una geolocalización, ¿no? Del país, ¿sí? En el globo terráqueo, ¿sí? Están buscando a Perú por la Antártida, por Europa, ¿sí? Entonces, imagínate, ¿ah? Imagínate. Muy bien. Ahora, veamos. Ubiquemos al Perú. Ubiquemos al Perú, ¿ya? A ver, vamos a tener, aquí tenemos el Perú. Ahí está. Ajá, vamos a dejar ese chiquitito. Muy bien, aquí tenemos el Perú. Listo, jóvenes. Ahí está, tenemos el Perú. Ok, vamos a dibujarlo ya. Ubiquémoslo continentalmente, ¿no? Ahí está. Ok, ahí está. Ajá, ahí está. Muy bien. A ver, ustedes saben que para ubicar lugares, ¿sí? Para ubicar lugares en el mundo, ¿sí? Una vez preguntaron sobre qué ciudad es conocida como la ciudad blanca y los giles, que era... ¿Sí? Bueno, yo por eso evito ver esos programas, pues, Juan David. Para renegar así, mejor no vea esos programas, claro, ¿sí? Muy bien. Ustedes saben que para ubicar lugares en el mundo, ¿qué es lo que se ha hecho? Trazar líneas. Trazar líneas de manera imaginaria, ¿ok? Por ejemplo, a ver, ahí tenemos una línea imaginaria que divide la Tierra en dos mitades, ¿sí? ¿Cómo se llama esta línea imaginaria que divide la Tierra en norte y sur? Hemisferio norte, hemisferio sur. ¿Cómo se llama esa línea imaginaria? El Ecuador, ¿no es cierto? Claro, muy bien, exacto. Entonces, si queremos ubicar al Perú respecto al Ecuador, vamos a ubicarlo por acá, ¿sí? Respecto al Ecuador, como puedes ver, el Perú se encontraría, ¿en qué hemisferio o lado de la Tierra se encontraría el Perú? Sur. En el hemisferio sur, claro, ¿no? En el hemisferio sur. Pero no digamos sur, pues, ¿no? Es algo muy básico y es algo nivel, esto es guerra, justo como lo estabas mencionando, ¿no? Digamos hemisferio austral, claro, ¿no? Respecto al Ecuador, el Perú se ubica en el hemisferio austral o meridional. Correcto, muy bien. Muy bien. Ahora, ahí está, Ecuador. ¿Sí? Muy bien. Ahora, sabemos que existe, además del Ecuador, otra línea imaginaria que divide la Tierra en el este y en el oeste, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa línea imaginaria que divide la Tierra en el este y en el oeste? Es el meridiano de Greenwich, ¿no? Exactamente el meridiano de Greenwich, ¿ya? Entonces, respecto a Greenwich, ¿sí? Respecto a Greenwich, el Perú, ¿en qué hemisferio se encuentra? ¿Sí? Respecto a Greenwich, el Perú se encontraría en el hemisferio. ¿En qué hemisferio se encontraría el Perú respecto a Greenwich? En el hemisferio occidental, ¿no? En el hemisferio oeste. Occidental. Muy bien, ¿no? Poniente, si lo quieres decir, ¿no? Poniente también. Muy bien, muy bien. Oye, ahora, mira, por acá también pasa otra línea imaginaria importante. ¿Cómo se llama este paralelo que está a 23 grados de latitud al sur? ¿Sí?
23 grados con 27 minutos latitud sur. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos paralelos? Trópico, ¿no? ¿Qué trópico es el que está en el sur? Al sur de Perú. ¿Sí? El trópico de, el que está acá en el sur de Perú, el trópico de Capricornio, ¿no es cierto? Muy bien, correcto. Entonces, el Perú está entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. ¿Sí? El Perú está entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. En esta zona, recuerda que entre los trópicos, los rayos del sol, ¿cómo caían? Perpendicularmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerda que entre los trópicos, ¿sí? Entre los trópicos, los rayos del sol caían directamente. Entonces, ¿cómo se llamaba esa zona climática de la Tierra? Donde los rayos del sol inciden perpendicularmente. ¿Sí? Esa zona climática de la Tierra, donde los rayos del sol caían directamente, perpendicularmente, se llama zona tropical, ¿no es cierto? Correcto, muy bien. Entonces, el Perú está dentro de la zona tropical, ¿no es cierto? Si te das cuenta, el Perú está totalmente ubicado en la zona climática tropical, ¿sí? Ubicamos por aquí el Perú, zona climática tropical, ¿sí? Zona climática tropical o tórrida, también podrías decir, ¿sí? Zona climática tropical o tórrida. Zona climática tropical, ¿sí? Ok. O podrías decir tórrida. ¿Sí? ¿Tórrida es sinónimo de tropical? O... Tropical, correcto, es sinónimo, ¿sí? Zona climática tropical o tórrida, ¿sí? Muy bien. Ahora, hay tropical al norte y hay tropical al sur, ¿no? Para ser más específicos. Perú se ubica en la zona tórrida austral, ¿no es cierto? El Perú se ubicaría en la zona tórrida austral, para ser más exactos, ¿no? Para ser más específicos. El Perú se ubica en la zona tórrida austral, ¿ya? En la parte sur del Ecuador, ¿no? En la zona tórrida al sur del Ecuador, zona tórrida austral. Ahora, en Sudamérica, ¿sí? ¿En qué parte de Sudamérica estaría Perú? ¿Sí? ¿No? Si vemos ahí a Sudamérica, lo ubicamos a Perú en Sudamérica. ¿Ok? En Sudamérica, el Perú, ¿en qué parte estaría? ¿Ah? Tenemos al Ecuador, tenemos al trópico, así que Sudamérica está dividida en tres sectores. Norte, centro y sur. ¿En qué parte de Sudamérica se encuentra el Perú? ¿Sí? En la parte... Centro. Centro, ¿no? Claro, en la parte centro occidental, ¿no es cierto? El Perú en Sudamérica se encuentra en la parte centro occidental, ¿ya? En la zona centro occidental, que es una ubicación muy estratégica, ¿eh? Es una ubicación muy estratégica la zona centro occidental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Perú, por esta ubicación en Sudamérica, al ser la parte centro-occidental, le permite ser el nexo a Perú de la zona del Pacífico, la zona del Asia, con el resto de Sudamérica. ¿Sí? A través de el Perú deberían de llegar los diferentes productos del Asia y distribuirse por toda Sudamérica, ¿no? Entonces, para eso, ¿el Perú qué tiene que desarrollar? Un sistema de puertos, ¿no? Bastante avanzado, ¿no? El Callao, ¿no? Tendría que ser mejorado, ¿no? Para poder recepcionar todos esos bienes, esos productos provenientes del Asia y poder distribuir y también generar un sistema de carreteras que pueda conectar, ¿no? A Perú con el resto de los países sudamericanos. Obviamente hay una gran inversión, pero la ubicación del Perú es una ubicación privilegiada, ¿sí? La ubicación del territorio peruano, ¿sí? Es una ubicación privilegiada que le permitiría, pues, no ser el nexo entre Asia con el resto de Sudamérica, no ser el puente, ¿ya? Entre Asia con el resto de Sudamérica. Ahora, la ubicación está, es una ubicación estratégica, explotarla, y ahí tiene que ver, pues, ¿no? El gobierno, ¿sí? La inversión, la capacidad gerencial, ¿no? La capacidad de gestionar, ¿no? Ya los políticos, las leyes, los gobernantes, ¿no? Muy bien. Las ganas, dice. Exacto, ¿no? Muy bien, las ganas. Correcto. Bueno, hay talento, solo falta apoyarlo. Muy bien. Bueno, ya ubicamos al Perú, ya lo ubicamos, ¿no?
Geográficamente ya tenemos la ubicación de nuestro país, ¿sí? Ahora veamos por aquí, mencionemos por aquí, ¿ya? Disculpen, disculpen. Alcohol, alcohol. ¿Sí? Tenemos, a ver, dimensiones del territorio nacional. A ver. Por ejemplo. Tenemos una superficie continental, un área de cuántos kilómetros cuadrados. A ver, superficie continental. ¿Cuántos kilómetros cuadrados de territorio tendrá el Perú? ¿Sí? No, nada que ver. Muy bien, ahí dice. La superficie continental de nuestro territorio es de 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Esa vendría a ser el área o la superficie continental de nuestro territorio, ¿no? 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. ¿Ok? ¿Cómo sacan el área? ¿Cómo sacas el área en matemática? ¿Sí? Metros cuadrados. Ahí está. ¿Ok? Ahora. Pero ya para ser más exactos, ¿no? Cómo sacar el área de todo el territorio peruano ya son métodos o técnicas cartográficas, ¿no? Que ya, bueno, no te lo voy a poder explicar en estos momentos, pero sí, ¿no? Se va yendo el área de ciertos sectores y se va juntando. Y se ha podido establecer de que el área peruana es de 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Muy bien. Tenemos dentro de la superficie continental, tenemos la superficie insular. ¿Sí? Dentro de la superficie continental tenemos lo que es la superficie insular. ¿Sí? ¿Cuánto es la superficie insular de nuestro país? 133 kilómetros cuadrados. ¿Sabes lo que es insular, no? ¿Sí? ¿Sabes a qué nos referimos con superficie insular? No, profe. Es la cantidad de kilómetros cuadrados de islas. Ínsula es islas, correcto, ¿no? La cantidad de kilómetros cuadrados de isla que tenemos. ¿Sí? ¿Y en qué parte se ubican esas islas? Ajá. ¿Dónde tenemos islas? Tenemos... Paracas. En el mar, ¿sí? Obviamente tenemos muchas islas en el mar, obviamente. Como también en el lago Titicaca. También tenemos superficie insular allí. Claro. Ok. Claro, también tenemos superficie insular ahí. Así que, para ser exactos, ¿sí? De toda la superficie insular que tenemos, 94 kilómetros cuadrados están en zona marítima, distribuidas en el gran número de islas que tenemos en el mar peruano, ¿sí? Y 39 kilómetros cuadrados de superficie insular tenemos en el lago Titicaca, ¿sí? Así va a estar distribuida la superficie insular ya en nuestro territorio, ¿sí? Recuerda, superficie insular es la cantidad de kilómetros cuadrados de islas que tenemos, ¿ya? En el mar tenemos 94 kilómetros cuadrados de islas distribuidas, bueno, en las diferentes islas que tenemos en el mar peruano. Y también tenemos 39 kilómetros cuadrados de islas en el lago Titicaca, ¿no? En las diferentes islas que tenemos en el lago Titicaca peruano. En el lago Titicaca peruano. Muy bien. Esa vendría a ser la superficie continental, ¿sí? Continental. Pero también tenemos un espacio marítimo, ¿sí o no? ¿Sí? Superficie marítima. Sí, también tenemos superficie marítima. ¿Ok? ¿Y eso se mide por metros cuadrados o metros cúbicos? No, un área es por kilómetro cuadrado o metro cuadrado, ¿no? Pero en este caso, obviamente tenemos un mar bastante grande, así que sería kilómetros cuadrados, ¿no? Kilómetros ¿Y para cuadrados. La profundidad? A ver,
Recuerda que el área es solamente dos lados, ¿no? Sí. Ahora, si ya tú me hablas de volumen, ahí sí estamos hablando de metros cúbicos, ¿no? Eso es para el volumen, exacto. Son mediciones distintas, ¿ya? La profundidad de nuestro mar, y ahí se habla, ¿no?, de metros bajo el nivel del mar, ¿sí? Creo que ahí están mezclando mediciones, ¿ah? Una cosa es decir un área, una cosa es decir volumen, ¿sí? Otra cosa es decir profundidad, ¿ya? Entonces, la superficie o área es el largo por el ancho, ¿sí? Y eso se expresa en kilómetros cuadrados, metros cuadrados, ¿ya? Por ejemplo, el área marítima del Perú, más o menos, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros cuadrados de mar tenemos? Bueno, ¿sí? Tenemos un mar bastante grande, ¿ah? ¿Eh? Tenemos un mar bastante grande. 1.141.000, más que el área continental, que ahí sí no demasiado, Trince, ¿sí? Creo que ahí te refieres al volumen, de repente. 1.141 millones de kilómetros cuadrados. 1.141 millones. Ah, sería un mar muy grande, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Ajá. Es 676.240 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? Es el área, ¿ok? Que tenemos actualmente. Estamos incluyendo aquí el espacio marítimo ganado, ¿ya? El espacio marítimo ganado en el diferendo que teníamos con Chile. Recuerda que Perú y Chile tenían una disputa marítima, ¿sí? Que se solucionó a través del fallo de la Haya. Muy bien, ahí el Perú ganó más o menos unos 50.000 kilómetros cuadrados que están siendo incluidos acá, ¿ya? Entonces ya estamos incluyendo el área marítima obtenida, ¿sí? Las 200 millas marinas era lo que le correspondía al Perú. Las 200 millas es el ancho, ¿sí? O sea, el ancho del mar peruano es 200 millas. El área del mar peruano es 676.000 kilómetros cuadrados. O sea, 200 millas es el ancho, que vendría a ser en kilómetros 370 kilómetros, ¿sí? El ancho del mar peruano es 370 kilómetros o 200 millas. El área es 676.000, ¿sí? 676.000. Muy bien. Ahora, las 200 millas era lo que le correspondía a la Perú. Claro, el Perú se había establecido como ancho marítimo 200 millas y no podía fijar límite con el vecino país del sur, con Chile, pues, ¿no? Que también exigía como un ancho de mar 200 millas. Ambos países estaban en disputa ahí por un pedazo de mar. Muy bien. Ahora, mira, tenemos un mar bastante grande, ¿eh? 600.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Es casi la mitad del área continental del Perú. ¿Sí? Es casi la mitad, ¿no?, del área continental del Perú. Es un mar bastante grande el que tenemos, muchachos. ¿Sí? Es un mar bastante grande, ¿ah? Es la mitad. O sea, tú ves el mapa del Perú y la mitad de ese mapa es la extensión que abarca más o menos también el mar peruano. Es un mar bastante grande que tiene nuestro territorio. ¿Ok? Ahora, vamos a mencionar por aquí, a ver, tamaño vamos a poner por aquí. A ver, con esa superficie continental que tiene el Perú, ¿sí? A ver, tamaño. Tomando en cuenta la superficie continental que tiene nuestro país, ¿sí? El Perú será un país grande, mediano, pequeño a nivel mundial. ¿Sí? ¿El país más grande del mundo cuál es? ¿El país más grande del mundo cuál es, muchachos? Rusia. 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 Muy bien, en primer lugar está Rusia. Segundo. ¿Cuál es el segundo país más grande? Perú. Canadá, oye, Canadá. Segundo Canadá, ¿no es cierto? Muy bien, segundo Canadá. Tercero. China. China. Tercer lugar, muy bien. China. Cuarto lugar. Brasil. Cuarto lugar está los United States of America. Estados Unidos de América, si no sabes inglés. ¿Sí?
En un quinto lugar está un país sudamericano. Estamos Brasil, hablando de Brasil. Ahí está, correcto. Muy bien. Sexto. Argentina. Australia, sí, Australia, ellos, los australianos, no, ya se va a hacer un mes, ¿no, muchachos? De la eliminación, ya un mes. Muy bien, pero bueno. En el mundo, ¿qué posición estaremos? Sí, bueno, son casi 200 países en el mundo, el Perú no está en una posición tan baja, ¿eh? ¿Sí? El Perú está abajo de Australia, sí, bastante abajo de Australia, ¿ok? ¿En qué puesto estamos? En el puesto 19, ¿sí? Somos el 19º país más grande en el mundo, ¿sí? Somos el 19º país más grande, ¿sí? Después de Mongolia. Después de Mongolia, correcto, muy bien. Los peruanos estamos después de los mongoles, ¿sí? Mongolia en el puesto 18, muy bien, ¿ya? Bueno, son casi 200 países en el mundo, ¿va? ¿Sí? Ajá. Son casi 200 países en el mundo y estamos en el puesto 19, o sea, estamos en el top 20, ¿no? De los más grandes, ¿ok? Y eso que hemos perdido territorio, como bien dicen, ¿no? Y eso... Hay 194 países. Exacto, y reconocidos por las Naciones Unidas, ¿no? Reconocidos por la ONU. Entonces, pero imagínate, hemos perdido, y eso que hemos perdido territorio, ¿no? Y eso que hemos perdido territorio. Muy bien. Ahora, a ver, chicos, a nivel continental, en América, ¿el Vaticano es reconocido? Sí, es. El Vaticano es reconocido como las Naciones Unidas, sí, como Estado, y es, no forma parte exactamente de las Naciones Unidas, tiene una condición de observador, ¿no? O sea, no toma decisiones exactamente, ¿no? Como los demás países integrantes de las Naciones Unidas, pero sí, es reconocido como las Naciones Unidas, ¿sí? ¿Ok? Hay países no reconocidos, ¿no? Por las Naciones Unidas, ¿ya? Como por ejemplo, Hong Kong, ¿no? Es un estado, ¿no?, que no es reconocido como tal por las Naciones Unidas. Palestina también no es reconocido como tal, ¿no? Hay varios estados que no son reconocidos, ¿ya?, por las Naciones Unidas. Ahora, en América, ¿sí? ¿Qué posición estaríamos en América? ¿Sí? Ajá. Sexto, ¿no? Sexto, me dicen por ahí. Ajá. A ver, ¿cuáles serían los cinco primeros? Si Perú es el sexto en América, ¿cuáles serían los cinco primeros? Brasil. Sería Canadá. Estados Unidos. Estados Unidos. México. Brasil. Argentina. México. Perú. Oye, hace años preguntó San Marcos, antes de las preguntas de ECO, hace años preguntó San Marcos, ¿cuál es el país más grande de América? ¿Sí? ¿Sí? Pero, Canadá. ¿Sí? Y vino un alumno, ¿sí? Y me dijo, profesor, preguntaron cuál es el país más grande de América, ¿no, profe? ¿Ya? Facilito, profe, Brasil de arranque. No, estaba la alternativa Canadá, pues, claro, sí, Canadá, ¿ya? Canadá es el país más grande de América, así que hay que tener mucho cuidado en eso. A veces uno cree que la pregunta no está súper sencilla, ¿no? Pero, bueno, sí está sencilla, solamente que nos confundimos, ¿no? A veces la ansiedad, la emoción nos gana, ¿y? Sí, sí, tiene el problema. Muy bien. Ok. ¿Somos americanos? Claro que somos americanos. Somos parte de este continente. Claro. Somos el sexto país más grande de América. ¿De cuántos países? ¿Cuántos países tiene América? ¿Cuántos países tiene América? Muchos. ¿Cuántos, pues? Ya, ¿en Norteamérica cuántos son? ¿En Norteamérica cuántos países son en Norteamérica?
¿Sí? En Norteamérica son tres. Claro, pues tres. Canadá, Estados Unidos y México, ¿sí o no? Son tres nada más. Muy bien. ¿Ya? 57, no te pases. No, 57. Sí, 57, profe. ¿En América? Mira, sí. vamos a sacar la cuenta. Tres países en Norteamérica. En Centroamérica, ¿cuántos son en Centroamérica? En Centroamérica, ¿cuántos estados son en Centroamérica? No, eran 36. En Centroamérica vamos a encontrar 20. O hasta 21 de repente. ¿Sí? Jamaica es un estado, claro, Jamaica se independiza. Muchos de los países centroamericanos se independizan, ¿sí? Fueron colonias muchas inglesas, se independizan a mitad del siglo XX. ¿Sí? Jamaica, ¿ok? Costa Rica también es un estado independiente. Claro, muchas son, son archipiélagos, son islas, pero son estados independientes. ¿Sí? El Salvador, ¿sí? San Cristóbal y Nieves, ¿ya? Antigua y Barbuda, ¿ok? Bueno, Trinidad y Tobago, etc. Son 20. En Sudamérica, ¿cuántos países son en Sudamérica? ¿Cuántos estados independientes tiene Sudamérica? Tiene 12, claro. 12. ¿Sí? 12. Entonces, tenemos 35 países sudamericanos. ¿Sí? Profe, ¿por qué sale 36? Porque algunos me dijeron 36, ¿no? Arequipa, profe. No. La número 36 sería un estado semidependiente, ¿sí? Está en Centroamérica y se llama Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. Entonces, en Centroamérica, tú, algunos textos tú vas a encontrar 20. En algunos textos van a decir 21. ¿Sí? Entonces, si por ahí dice que Centroamérica dice que tiene 21, es porque están incluyendo a quién. A Puerto Rico. ¿Sí? A Puerto Rico. Están incluyendo a Puerto Rico. Puerto Rico es un estado semidependiente. ¿Ok? ¿Ok? Es un estado semidependiente. ¿Cuál es el cierto? Bueno, como tú vas a San Marcos considera 35. Pues. ¿Sí? ¿Ok? Tú vas a San Marcos. Pasémonos en lo que es San Marcos. Y es 35 estados. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Ahora, bueno. Somos el sexto país más grande en América. En Latinoamérica, ¿qué posición estaremos? Si somos sexto en América, ¿en qué posición estaremos en Latinoamérica? Somos el tercero, cuarto en Latinoamérica. Latinoamérica. Ajá, Latinoamérica. A ver, si hablamos de Latinoamérica, ¿Canadá es latinoamericano? No es latinoamericano. ¿Estados Unidos es latinoamericano? Manan, no es latinoamericano. ¿Brasil es latinoamericano? Brasil sí es latinoamericano. ¿Argentina son latinoamericanos? También son latinoamericanos argentinos. ¿Los mexicanos son latinoamericanos? También son latinoamericanos, claro que sí, claro. Entonces, cuarto país, Perú, ¿no? En Latinoamérica. Cuarto país más grande en Latinoamérica. ¿Ok? Muy bien, ¿ya? Claro, ¿ya? Pero la no mezcles el lado futbolístico, Fabricio, acá no tiene nada que ver con Conmebol, con CACAF. ¿Sí? Muy bien. ¿Porque son marrones? No es porque sean marrones, serán latinoamericanos. Simplemente es que un país latinoamericano es un país de América cuya lengua oficial o la lengua más hablada deriva del latín, ¿no? Los mexicanos hablan el castellano, el español, entonces es latinoamericano, ¿no? Igual que Brasil, hablan el portugués, lengua romance, deriva del latín, está en América, latinoamericano.
Claro, ¿ok? Latinoamérica son los países de América cuya lengua oficial o la lengua más hablada deriva del latín, ¿no? Muy bien, ¿ok? La lengua oficial o la lengua más hablada, ¿no? ¿Sí? La lengua oficial o la lengua más hablada, ¿ok? En el caso de México, hablan el castellano, el español, latinoamericanos, ¿sí? Muy bien. Bueno, y en Sudamérica, ya en Sudamérica está más fácil, ¿no? En Sudamérica somos el tercero más grande, ¿no? Tercer país más grande. Ok. Tercer país más grande. Muy bien. Correcto, muchachos. Somos el tercer país más grande. ¿De cuántos sudamericanos? 12, ¿no? Son 12 sudamericanos, ¿no es cierto? A ver, vamos a mencionar los países sudamericanos, ¿te parece? ¿Sí? Al menos debes conocer al menos los países sudamericanos. ¿Sí? Mencionemos alfabéticamente, ¿ya? Los países sudamericanos. No vamos a decir todos los americanos, pero los sudamericanos, ¿ya? Alfabéticamente. A ver, país sudamericano con la letra A. Argentina. Alemania. Alemania. Decir, Alemania. La B, con B. Bolivia. Bolivia. Brasil. No, muy bien. Con C. Colombia. Chile. Chile. Ahí está el chistris. Con D no hay. Con E. Ecuador, muy bien. Con F. No hay. Con G. Guatemala. Guyana. Filipinas están en Asia, oye. Guyana. Guatemala es un país centroamericano. Es Guyana. ¿Sí? Profe, ¿y la Guyana francesa? ¿Sí? La Guyana francesa es una colonia. ¿Sí? Le pertenece a Francia, ¿sí? Es un departamento francés ultracontinental, es decir, está fuera del continente francés, fuera del continente europeo, ¿sí? Pero pertenece a Francia, ¿ok? Ese es, en Sudamérica tenemos tres colonias, ¿sí? Una de ellas es la Guyana francesa, que le pertenece a Francia, pues, ¿no? ¿Ok? Una es en la comunidad francesa, ¿ya? Que lo anexen a Perú. Tenemos también a las Islas Malvinas, ¿no? De repente has escuchado ya, ¿no? Sobre las Islas Malvinas que están frente a Argentina, ¿no? Las Islas Falkland. Exacto. Las Islas Falkland, que fueron también, pues, ¿no? Tomadas por los ingleses, exacto, ¿no? Las Islas Falkland o las Islas Malvinas y las Islas Georgias y Sandwich del Sur, así se llama, es un archipiélago, Islas Georgias y Sandwich del Sur. Sí, que también están en el Atlántico, un poquito más al oriente que las Islas Malvinas, ambas por Reino Unido, ¿no? Los ingleses, ¿sí? ¿Ok? Ya. Esas son las tres colonias que tenemos en Sudamérica. ¿Sí? En Sudamérica. ¿Ya? Son las tres colonias que vamos a encontrar en Sudamérica. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Ahora, tenemos Guyana. ¿Sí? Guyana era también colonia inglesa, pero se independizó. Guyana sí era una colonia inglesa, pero ya se independizó. Es un estado independiente, es un país, como Perú, como Ecuador, es un país, ¿ok? Ahora, bueno, con G, con H, ¿sí? Ah, ¿y en Guyana hablan español? No, pues fue una colonia inglesa. ¿Qué idioma hablan en Guyana? Hablan inglés. En inglés, claro, ¿sí? Es un país sudamericano, pero habla inglés, ¿sí? Hablan inglés ahí, ¿sí? ¿Ok? Hablan inglés, ¿ya? Sí, aquí en Sudamérica tenemos un país que habla inglés, es Guyana, ¿ya? Por eso no hablamos mucho con ellos, ¿no? No tenemos mucha comunicación con ellos porque su habla no es la misma, ¿no? ¿Sí? Ok.
Ahora. Luego tenemos ya con H. Sí. Honduras, Haití. Honduras, Haití, son países centroamericanos. Sí, son centroamericanos. Así que no son países sudamericanos. Honduras, Haití. H-I-J-K-L-M-N-O hasta la P recién nos vamos a ir porque aquí tenemos a Paraguay. Perú. Muy bien, Perú, correcto. Panamá es Centroamérica. Centroamericana. Y Panamá es también Centroamérica. ¿Ya? Muy bien. Tenemos a Perusalén, luego con R no hay país con R, acá en Sudamérica. Con S. Surinam. Correcto, Surinam. Con T no hay, con U. Uruguay. Con U, Venezuela. Venezuela. Ok, muy bien. Eso vendrían a ser los dos. Ahí está Paraguay. Debajo de Guyana, Paraguay. Entonces, ahí están los Arequipa. Ahí están los 12 estados independientes de Sudamérica. ¿Ya? Sudamérica está conformada por 12 países. ¿Sí? Por 12 países independientes y tenemos 3 colonias, ¿ya? En Sudamérica. ¿Ya? La capital argentina, no te olvides, capital argentina es... Buenos Aires, cariño. La capital de Bolivia. La Paz, Sucre. Bueno, tenemos dos. La Paz, Sucre. Y otro. Y Sucre. Sucre. Y La Paz. Sucre. ¿Sí? Por constitución es Sucre, ¿no? Por constitución. La constitución boliviana dice como capital Sucre, pero la ciudad más poblada es La Paz. ¿Ya? Capital de Brasil. Brasilia. Capital de Colombia. Bogotá. Capital del Chistris. Santiago de Chile. Quito. Correcto, Quito. De Guyana. Nada. ¿Cuál será? Pues ¿qué tiene? ¿Tiene? Georgetown. Ahí está, por ahí lo he escrito. Muy bien. Georgetown. ¿Ya? Así como el hermano de Pepa, George, ahí está, Georgetown. Asunción. De Paraguay. Asunción, correcto, ¿no? Bueno, de Perú ya sabe, ¿no? Ya sabe. Callao. Arequipa. La capital de Surinam. Caballo. Barrio Salto. La capital de Surinam. De Surinam. No sé, ¿cuál será, profe? ¿Quién lo conoce, profesor? Paramaribo, capital de Surinam, Paramaribo. Ellos fueron colonia neerlandesa, ¿sí? Países Bajos, Países Bajos. Ahora es un país independiente, ¿no? Pero hablan el neerlandés, ¿sí? Hablan el neerlandés. Fueron colonia de Países Bajos. Okay. Ya. Lo que llamamos Holanda, ¿no? Lo que hemos erróneamente llamado Holanda, porque Holanda es una provincia de Países Bajos. ¿Sí? Muy bien. Capital de Uruguay. Montevideo. Caracas. Lima. Los Olivos. Los Olivos. Muy bien. Correcto. Muy bien, muchachos. Ok. Veamos por aquí el perímetro nacional. Ya vamos a ver por aquí. A ver, veamos por aquí. Sí. El perímetro peruano. ¿Ya? Perímetro. Ahí está. Ok. A ver. Vamos a dibujar para eso el Perú. Ahí está el Perú. Ok. Ya, bueno, ahí le va. Ok. A ver, muchachos.
Ok. El perímetro, muchachos, el perímetro vendría a ser el contorno, ¿no? Todo lo que mide el contorno, ¿no es cierto? Sí, muy bien. El contorno. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vendría a ser ese perímetro? Ya, ese perímetro vamos a dividirlo en dos partes. ¿Sí? Primera parte del perímetro, lo que se conoce como el litoral. ¿Sí? Primera parte del perímetro, el litoral. ¿Ok? ¿Qué es el litoral? El litoral vendría a ser aquella parte, ¿no?, que separa al mar de la costa. Parte del perímetro es el litoral. ¿Qué es exactamente el litoral? Esta línea que separa al mar de la costa. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? ¿Cuánto mide el litoral? El litoral peruano mide 3.080 kilómetros. ¿Sí? De extremo a extremo, este litoral mide 3.080 kilómetros. Correcto, Andy. ¿Sí? Ese es lo que mide nuestro litoral. Es parte del perímetro, ¿ah? Parte del perímetro. Ahora, ¿todos los departamentos del Perú tendrán litoral? ¿Todos los departamentos de nuestro Perú tienen litoral? No. No todos. Obviamente que no. Algunas. Exacto, ya. Tú como buen peruano, peruano que se respeta, sabe de memoria, ¿sí?, ¿cuáles son los departamentos que tienen litoral? Dímelos, de norte a Tumbes, sur, Piura. De norte a Amazonas, sur. Amazonas. Ordenado, Amazonas. Ordenado. Tumbes. Empecemos por Tumbes, correcto. Piura. ¿Quién sigue? Piura. Piura. Lambayeque. 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 La Libertad. 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 Ancash. Lema, Lema. Callao. La Lema. Callao. Madre de Dios. ¿Qué? Lima, Lima. Lima, muy bien. Lima. Callao, ya, bueno, digamos departamento nomás, ¿ya? Callao no es departamento, digamos departamento. Departamento del Callao. Lima. ¿Cómo Ica, que no? Ica, Ica, Ica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Al sur de Ica quién está? Arequipa. Arequipa, Arequipa. Muy bien. ¿Al sur de Arequipa? Moquegua. Moquegua, Moquegua. Y finalmente. Mi querida Tacna. Tacna. Ah, la ciudad. Muy bien. Entonces, en total, ¿cuántos departamentos tienen litoral? ¿Sí? En total, ¿cuántos departamentos tienen litoral? 10. 10. Correcto, ¿no? Arica, dice el otro. No, solamente esa página. Son 10 departamentos los que tienen litoral. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Ahora, el resto del perímetro, el resto del perímetro vendría a ser la frontera con nuestros vecinos países, ¿no es cierto? El resto del perímetro ya sería la frontera con los vecinos países, ¿no es cierto? Ahí está, el resto del perímetro vendría a ser la frontera con el vecino o los vecinos países, ¿ya? Muy bien. ¿Cuánto medirá la frontera del país? A ver, longitud fronteriza, ¿cuánto mide la frontera? Toda esa línea, ¿no? La longitud fronteriza, ¿cuánto va a ser, profe? La longitud fronteriza va a ser de 7.073 kilómetros. ¿Sí? 7.073 kilómetros. Es lo que mide nuestra frontera, ¿ya? Esa es la longitud fronteriza. 7.073 kilómetros. ¿Ya, muchachos? Ahora, ¿cuáles serán esos departamentos que tengan frontera? A ver, vamos por acá por el norte. ¿Cuáles serán esos departamentos Tumbes. Que tienen frontera? Tumbes. Tumbes, muy Tumbes. Bien, Tumbes. Tumbes. Piura, Piura, Piura. Loreto. Loreto. Amazonas. Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. Ya vamos de izquierda a derecha, ya de izquierda a derecha. Piura, Cajamarca, ¿quién más? Loreto. Amazonas. Amazonas, muy bien, Amazonas. Loreto. A derecha, Amazonas. Loreto. Loreto. Loreto, muy bien, Loreto, Loreto. Al sur, de Loreto. Ucayali. Ucayali, muy bien. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios, correcto. Padre de Dios. Puerto Maldonado. Puno. Puerto Maldonado. Puno, Puno. Y finalmente, Tacna. 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 Muy bien.
Correcto, ahí está. Listo. Entonces, el perímetro del país sería, ¿no? Litoral más longitud fronteriza, ¿cierto? Litoral más longitud fronteriza, tenemos el perímetro del país, 3.080 más 7.073, el perímetro del Perú es de 10.153 kilómetros, ¿no? Muy bien. ¿Y cuántos departamentos habría en el perímetro del Perú? Tenemos 10 en el litoral, 9 en la frontera, 10 más 9, tendríamos 16 departamentos, ¿no? En el perímetro. Profe, ¿cómo que 10 más 9, 16? Ah, ya, recuerda que se repiten 3, ¿no es cierto? Se repiten 3, pues, muchachos, claro, ¿ya? Entonces, por eso decimos que son 16 departamentos en el perímetro, ¿ya? Son 16 departamentos los que vamos a encontrar en el perímetro nacional. ¿Ok? Muy bien. Oye, peruano que se respeta no solamente sabe el departamento, sino también sabe la capital del departamento, ¿sí o no? Claro, obvio, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuál es la capital de Tumbes, muchachos? Tumbes. Dale, Tumbes. ¿Capital de Piura? Piura. Sin googlear, ¿ah? ¿Capital de Lambayeque? ¿Ario? Chiclayo. Clayo. York, ¿no? Ahí está, Chiclayork. Ahí está, Chiclayo, muy bien. ¿Capital de La Libertad? Trujillo. Ah, la ciudad de Eterna Primavera, Trujillo. ¿La capital de Ancash? Ancash, ¿no? Ancash. Mayoría siempre el mismo nombre. Guaraz. Guaraz. Claro, Guaraz. Muy bien. No sé. Sinceridad, no sé. Muy bien. ¿Capital de Lima? Lima. Arequipa. Lima. Callao. Arequipa. Quintanilla. ¿Capital de Ica? Ica. Arequipa. Arequipa. ¿Qué tenemos? ¿Moquegua? Moquegua. ¿La capital de Tacna? Tacna. El miércoles. Capital de, bueno, Tumbes ya dijimos, de Piura ya dijimos, capital de Cajamarca. Cajamarca. La capital de Amazonas. Amazonas. Chachapoyas. Chachapoyas, ¿ah? La capital de Amazonas es Chachapoyas. La capital de Loreto. Madre de Dios. Loreto. No. Capital de Loreto. Quito, muchachos. La capital de Ucayali. Pucallpa, la tierra colorada. Pucallpa, la capital de Ucayali, Pucallpa, la tierra colorada. De ahí la Chulú, ¿no? De ahí la Chulú. La capital de Madre de Dios, la capital de Madre de Dios. Puerto Maldonado. Muy bien. La capital de Madre de Dios, Puerto Maldonado. Muy bien, bueno, de Puno de Tacna, Ya está, muy bien. Profe, son 16 departamentos en el perímetro, pero en total en el Perú, ¿cuántos departamentos son? En el Perú, ¿cuántos departamentos 24. son? 24. Me faltan 8. ¿No? Me faltan 8, van 16, me faltan 8 ya a esos departamentos, lo vamos a llamar departamentos. Falta Venezuela. Departamentos céntricos, ¿no? Me faltan 8, vendrían a ser los departamentos céntricos, ¿no? Los que no tienen salud al mar. Uy, salud, los que no tienen, ya contagié. Micro, oye, vas a contagiar. Claudio, pues. A ver, su alcohol ahí, muchachos. Disculpen, he contagiado. Bueno, departamentos céntricos, ¿no? Son departamentos que no tienen salida al mar, ni tampoco limitan con algún país. ¿Cuáles serían esos departamentos céntricos? ¿No? ¿Cuáles son? Faltan 8, ¿no? Los 8 que faltan. Hay muchos. Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Apurímac, Cusco. Apurímac, muy bien, Apurímac. Cusco. ¿Qué más? Cusco. Huánuco, muy bien. ¿Qué más? Ayacucho, Cusco. Cusco, muy bien, Cusco. San Martín.
¿Qué más? Faltan dos. San Martín, muy bien, San Martín, y falta uno. Cerro de Pasco. Pasco, ya está, Pasco. Huancavelica. Huancavelica. Correcto, muy bien. Ahí está, sí. Huancavelica, ¿ya? Esos vendrían a ser los departamentos C, ¿sí? Los departamentos C. De Ayacucho, ¿cuál es la capital de Ayacucho, muchachos? Capital de Ayacucho. Huamanga. La ciudad de Ayacucho, ¿ya? Capital de Ayacucho, la ciudad de Ayacucho, ¿ya? Ayacucho. Muy bien. Muchos dicen Huamanga, ¿no? Por lo que es más poblado. Junín. ¿Cuál es la capital de Junín? Huancayo, la capital de Junín. Huancayo. La capital de Pasco. La calle de Pasco. Cerro de Pasco. ¿Ah? Cerro de Pasco. Ojo, ¿ah? El departamento se llama Pasco. La capital es Cerro de Pasco. ¿Ya? La capital es Cerro de Pasco. La capital de Apurímac. Abancay. La capital de Apurímac, Abancay. La capital de Huánuco. Sí, lo mismo. Huánuco. La capital de Huánuco. La capital de Cusco. Cusco. La capital de San Martín. Moyobamba. Y la capital de Huancavelica es Huancavelica. Mismo nombre, hermano. Huancavelica. Muy bien, muchachos. Correcto. Muy bien. Ok, vamos a otro punto. Por aquí, otro punto. A ver. Vamos, número 3. A ver. Vamos de tiempo. Ahí está. A ver. Vamos con los puntos extremos. A ver. Bueno, parece extremo. Puntos extremos del territorio peruano. Muy bien. A ver. Para ello, vamos a dejar por acá el Perú nuevamente. Ahí está. Ajá. Ahí está. Este sí me salió, pero como se nota que estoy enfermo. A ver, trae. Sí. A ver, vamos por aquí. ¿Cómo estarás haciendo tu mapa del Perú, tú? Dibuja tu mapa del Perú. Una hora y no me sale el dibujo, profesor. Pero algo que se respeta, ¿sabes? Es su mapa del Perú, ¿ah? ¿Sí? Muy bien. La lámina buscará nomás, profesor. ¿Qué? Impresión. Ahí, su lámina, profesor. Nomás. Claro. Había alumnos que llevaban su moldecito ahí de cartón. Sí, eso tiene en plata, mi profesor. Muy bien. A ver. Ya, el del colegio, el pudiente llevaba su regla, ¿no? Su regla con el Perú ahí. Ay, muy bien. Ok. A ver. Vamos a ver. A ver. Bueno, veamos lugares, ¿no? Lugares extremos del territorio peruano. Por ejemplo, ¿sí? Vamos por aquí. Este lugar de aquí, de todo el territorio peruano, jóvenes, como puedes ver aquí, de todo el territorio peruano, este lugar de aquí sería el lugar más que del Perú. Sería el lugar más que. ¿Boreal? Más boreal, correcto. Muy bien, es el lugar más al norte. El lugar más boreal del Perú, correcto, muy bien. El lugar más boreal, lugar más al norte de nuestro territorio, ¿sí? El lugar más boreal sería el lugar de menor latitud, ¿no es cierto? El lugar más boreal sería el lugar que esté menos distante al Ecuador, ¿no es cierto? Muy bien, es el de menor latitud. El lugar más boreal del territorio peruano es el lugar de menor latitud en el país,
¿sí? Estamos hablando de unos 0 grados, ya, un minuto de latitud, ¿sí? 0 grados, un minuto, latitud sur. Es la mínima latitud que tiene nuestro país, ¿ok? 0 grados, un minuto, ¿sí? 0 grados, un minuto, latitud sur. Es el lugar de menor latitud de nuestro país y a la vez el lugar más boreal. ¿Qué lugar será exactamente, profe? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Por aquí pasa un río. En el departamento de Loreto. Muy bien. Esto es. Por aquí pasa un río. Es el río Putumayo. La localidad de Huepi. Muy bien. Huepi, río Putumayo. ¿Ya? Vamos a colocar aquí Huepi. ¿Sí? La localidad de Huepi. Esto es a lo que es cerca al río Putumayo. Bueno, el mismo río, exactamente, ¿eh? El Talhuec del río Putumayo. ¿Te acuerdas lo que era el Talhuec? ¿Te acuerdas lo que era el Talhuec? Talhuec, ¿te acuerdas cuál era el Talhuec? El Talhuec. ¿No? ¿No te dije el Talhuec? La parte media y profunda de un río. Claro, ahí está el Talhuec, ¿no? Por acá pasa el río Putumayo. Sí, por aquí pasa el río Putumayo. Entonces, el Talhuec del río Putumayo, ¿sí? El Talhuec del río Putumayo sería ahí justo el lugar más boreal, ¿no? El Talhuec del río Putumayo, esto cerca de la localidad de Huepi. Todo esto en el departamento de Loreto, ¿no? Todo esto en el departamento de Loreto, ¿sí? Muy bien, correcto, muchachos. Ahora, si hemos visto el lugar más boreal del otro lado, tendremos el lugar más... Austral. Austral, ¿no? Más meridional. Correcto, muy bien. El lugar más austral de nuestro Perú, el lugar más austral de nuestro Perú sería el lugar más alejado a Greenwich, ¿sí? El lugar más austral del Perú sería del territorio el lugar más alejado a... al Ecuador, ¿no? El lugar más alejado al Ecuador, ¿ya? El lugar más austral de nuestro Perú es de todo el territorio el lugar más alejado al Ecuador. Es decir, presenta la mayor latitud, ¿no? La distancia al Ecuador, latitud. Aquí está la mayor latitud del Perú, 18 grados, 21 minutos, ¿sí? De latitud al sur. Esa es la máxima latitud que tiene nuestro país, ¿sí? Esa es la mayor latitud que presenta el Perú. 18 grados, 21 minutos, y está en el lugar más austral del territorio, ¿ok? El lugar exactamente, ¿cómo se llama el lugar? El lugar se llama Pascana de Hueso, ¿sí? Pascana de Hueso, ¿sí? Esto sería en el hito número uno. Hito número uno. Todo esto en el departamento de Tacna. Tacna, correcto. ¿Ya? Esto sería en Tacna. Ahí la frontera con el vecino país del sur, ¿sí? El hito es una columna de cemento, ahí la frontera con el vecino país del sur, ¿ya? Ese sería el lugar más austral, ¿sí? El lugar más austral del pueblo. Muy bien. Y por aquí, ¿sí? Exacto. Y el lugar por acá, este de acá, sería el lugar más oriental, ¿no? Más al este, ¿sí? El lugar más oriental del Perú, ¿sí? El lugar más al este, más al oriente de todo el territorio peruano, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué número uno al hito? Me preguntan por aquí. Ya. Lo que pasa con Chile es que en la zona continental con Chile, muchachos, la zona continental con Chile es una zona, ¿no?, desértica. Y para fijar el límite, lo que se ha hecho es colocar columnas de cemento desde el litoral, desde la playa, hasta, ¿no?, los 139 kilómetros de frontera que hay con Chile. Entonces, el hito número uno sería la primera columna. Un hito es una columna, ¿no? Entonces, hito número uno, que es ahí más en la orilla, cerca al mar. Luego viene el hito número dos, hito número tres, hasta el hito número 80. ¿Ya? Son 80 hitos, son 80 columnas de cemento, ¿sí?, que sirven de límite entre Perú y Chile, ¿no? Esos hitos forman una línea imaginaria que vendría a ser el límite entre Perú y Chile, ¿ya? Empieza desde la orilla, que sería el hito número uno,
hasta el hito número 80, ¿no? Que es a 139 kilómetros, que es lo que mide la frontera entre Perú y Chile, ¿ya? Se ha enumerado, empezando desde el litoral, ¿ok? Muy bien, ahora, jóvenes, este lugar más oriental, ¿sí? Así como el muro en Estados Unidos, claro, en Estados Unidos con México se ha puesto un muro, ¿no? Entre Perú y Chile no se ha puesto un muro, pues, ¿no? Entre Perú y Chile no se ha colocado un muro, sino una columna de cemento. Es una columna de metro y medio nomás, que te indica de que hasta ahí es la frontera, ¿no? Hasta ahí es el límite o el territorio de un país, ¿sí? ¿Ok? No hay plata. No, pues que no hay mucha gente cruzando de Perú a Chile o de Chile a Perú, ¿no? En cambio, allá sí, ¿no? Hay un montón de gente que quiere cruzar el desierto de México a Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿no? Muy bien. ¿Es el punto de la concordia? Sí, exacto, Pablito. El punto de la concordia, para ser más precisos, ¿ya, Pablito? El punto de la concordia justamente es la orilla. ¿Ya? Por acá me pregunta, el punto de la concordia está cerca al hito número uno, ¿sí? Pero exactamente el punto de la concordia es la orilla misma. El hito no está en la misma orilla, está metros adentro, hacia la arena, hacia la playa. No en la misma orilla, porque si tú colocas el hito en la misma orilla, sube la marea y se lleva el hito. Entonces el hito está colocado playa adentro, ¿no? Unos cuantos metros adentro. El punto de la concordia es exactamente en la orilla, pero es unos metros de distancia nada más, ¿no? 120, 130 metros creo de distancia, entre el hito número uno y el punto de la concordia, ¿sí? Muy bien. Ahora, el lugar más oriental de nuestro país, el lugar más oriental, sería el lugar que esté más cerca al meridiano de Greenwich, ¿sí? El lugar más oriental de nuestro territorio será el lugar que está más cerca al famoso meridiano de Greenwich. Recuerda que la distancia a Greenwich se llama longitud, ¿sí? Entonces, ese lugar más oriental del Perú sería el lugar de menor distancia a Greenwich, de menor longitud, exacto, ¿no? Sería el lugar de menor longitud. ¿Cuánto es la mínima longitud que tiene el Perú? 68 grados 39 minutos, ¿sí? Longitud al oeste, ¿sí? Porque el Perú está en el hemisferio oeste, ¿no? Longitud oeste, ¿ok? Ese sería el lugar más oriental de nuestro país y el de menor longitud. ¿Qué lugar exactamente se encuentra aquí? Aquí están los ríos Eat con el río Madre de Dios. Aquí está el río Hit, que deja sus aguas en el río Madre de Dios. ¿Ok? Ese sería el lugar más oriental de nuestro país. Aquí se da la afluencia del río Hit sobre el río Madre de Dios. Y a ese punto ahí donde se encuentran estos dos ríos, Hit, Madre de Dios, es el lugar más oriental de nuestro país, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto es dentro del departamento de, todo esto es dentro del departamento de Madre de Dios, ¿ya? Todo esto es dentro del departamento de Madre de Dios, ¿ya? Muy bien. Y el lugar del otro lado, ¿no? Del otro lado. Este punto de aquí sería el lugar más que más occidental, claro, más al oeste, ¿sí? El lugar más occidental del país, el más al oeste. Y no solamente el más occidental del Perú, sino también el más occidental de toda Sudamérica, ¿sí? El más occidental del Perú y de toda Sudamérica, ¿ya? Sería también el lugar más alejado a Greenwich, ¿no? El lugar de mayor longitud. La mayor longitud del Perú está aquí. ¿Sí? La mayor longitud, el lugar más alejado de Greenwich en el Perú es este de acá. ¿Cuánto será la longitud aquí? 81 grados 19 minutos, ¿sí? 81 grados 19 minutos, ¿ok? Muy bien, 81 grados 19 minutos de longitud al oeste, ¿sí? De longitud al oeste, ¿ya? Muy bien, 81 grados 19 minutos longitud oeste. ¿Qué significa más occidental? Que está más al oeste, ¿no? Más al oeste. Ese lugar, recuerda que estamos viendo los lugares más extremos, ¿sí? Lugar más al norte, más al este, más al oriente, más al sur, más austral, más occidental. Está más al oeste, ¿ya? Está más al oeste, ¿ok? De todo. Ahora, ¿qué lugar exactamente es? Se llama Punta Balcones.
Punta Balcones sería el lugar más occidental del Perú, ¿sí? El lugar más occidental del Perú es Punta Balcones. ¿Y todo esto en qué departamento será? ¿Qué departamento será el lugar más occidental? En el departamento de Piura, correcto, ¿sí? El departamento de Piura, muy bien, ¿ya? Así que mira, ve los departamentos extremos del país, ¿no? Los departamentos extremos, mira, ve el más al norte o el más boreal, Loreto, el más austral o el más al sur es Tacna, el más oriental es Madre de Dios y el más occidental el departamento de Piura. Muchachos, muy bien. Cóveres, y el ombligo del... Uy. Y el ombligo... La cámara. Profe, su cámara. Y me fui, me puse de colores, sí, muy bien, no se preocupen, ahorita ya vamos, no ha venido Ethel, saben que ha venido Gilner, ¿no? A ver, ahí está. Y se fue como la alianza. A ver, Gilner. La cámara ya no aguantó, profe, su hermosura. Le dio COVID también. ¿No algo, profesor? ¿Cómo? Estoy llamando a Gilner, ¿verdad? Para que... Ya está. Está bajando. Muy bien. Muy bien. Ya dije a Gilner. Ok. Ya está. Cuenta hasta 5. 1... 2, 3, 4, ahí está, 5, muy bien, ya ves, listo, muy bien muchachos, estamos ya, ok, bueno, ahora, ¿no sería oriente al este? Claro, no, tú te refieres a la longitud, tú te refieres a la longitud. Recuerda que el Perú está en longitud oeste. Recuerda que todo el Perú está en el hemisferio oeste. Por eso digo longitud oeste. Recuerda que todo el Perú está en el hemisferio oeste. Este es el lugar más oriental del Perú. Pero las longitudes del Perú, recuerda que es oeste. Está en el hemisferio oeste el Perú. ¿Sí? ¿Ok? No sería oriente al este. Si ese es lo que... Ese es el, ¿sí? Ahí está. Me dejé entender, ¿no? Listo, muy bien. Ok, profe, ¿sobre la edición fue basada en la ley orgánica? Sí, correcto. Sí, muy bien. Sí, eso sí, Pablito. Correcto. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, división política. Ok. Ahora, ya, para cerrar y resolver las preguntas. El ombligo del Perú. ¿Cuál es el ombligo del Perú? Cusco. Cusco. No, es ombligo del mundo. La palabra Cusco significa ombligo del mundo. ¿Sí? Claro. Cusco está por acá, pues. Es como si tu ombligo estuviera por tu rodilla. Ombligo del mundo. Es tu ombligo por la rodilla, profesor. Sí, claro. Entonces, me refiero al ombligo del Perú, o sea, el centro del territorio peruano. ¿Sí? Ombligo del Perú. ¿Ya? No hay centro porque es deforme. Pero, haciendo cálculos, mi cuerpo también es deforme, pero tengo ombligo. ¿Cuál sería el ombligo del Perú? Sí. Pero no es el centro, profe. Haciendo mediciones, recuerda que la latitud mínima es 0, lo máximo 18, la latitud media sería 9 grados, ¿no es cierto? 9 grados, ahí está más o menos por aquí. Lo mínimo es 68, lo máximo es 81. No, más o menos sería 75, entonces más o menos por acá sería, haciendo cálculos, ¿sí? ¿Cuál sería el ombligo del Perú? Sería la provincia de Puerto Inca. ¿Sí? La provincia de Puerto Inca. Esto es en el departamento de Huánuco. ¿Sí? Huánuco. Ok, bueno, esto es como dato en realidad, ¿ah? ¿Sí? Como un datito. Ok. Listo, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Resolvemos sus
preguntita, ¿ya? Ya la segunda parte nos toca hablar la parte política, ¿ya? Ahí hablemos de fronteras, la división política, ¿sí? Descentralización, ¿ya? Etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos con su pregunta entonces, muchachos. Sí. Acá este le mandó las preguntas. Sí, ¿dónde está? Ahí está, muy bien. Ya, a ver. Pregunta number one. Profesor, ¿nos daría permiso un ratito para tomar allá? Mejor dicho, profe, a un lado. Ya. No, pues profe. Muy bien, ok. Ya está, profesor. Gracias. Listo, muy bien. Ok. Pregunta number one. Dice, la mayor distancia diagonal del territorio peruano, Punta Balcones y Puerto Hitz, se ubica entre los departamentos. ¿Cuál sería? Bueno, Punta Balcones es Piura, Puerto Hitz, Río Madre de Dios, departamento Madre de Dios. La clave sería uno, déjala. Bueno, oye, tengo frío, muchachos. Uno, déjala. Muy bien, uno, déjala. ¿Sí? Estoy de mala, muchachos, me he enfermado. Dos, mayor en la distancia entre, ajá, ¿dónde será la mayor distancia? Uno, déjala, ¿no? La uno era déjala. La dos, la mayor distancia entre qué lugares será, entre Huepi y La Concordia, entre Punta Balcones y Yabarí, entre Putumayo y Paracas, o Zarumilla y Puerto Hit. ¿Sí? Sería Alianza. El punto de La Concordia está justo ahí en el punto más austral también, ¿no? Justo un alumno me había preguntado, ¿no? Por ahí alguien me había preguntado, ¿sí? Concordia está ahí, ¿no? Ahí nomás, a unos metros del hito número uno, así que la mayor distancia, ¿no? Es de extremo a extremo, de extremo a extremo, ¿sí? Muy bien, dos, Alianza, ¿no? Alianza. Empezó ganando, ¿no? Empezó ganando la clausura, muchachos. Alianza. Tres. La menor altitud, ¿sí? La menor, Ana Paula, oye. La menor altitud del territorio peruano se localiza. Ya supera ese 8-1, Ana Paula. Si tú ves, ya te superó, por favor, ya supera ese 8-1. Nosotros ya lo superamos, por favor, ¿sí? A ver, la menor altitud se encuentra en el departamento de, ¿sí? No superó. Es en el departamento de Piura. ¿Sí? El departamento de Piura. Dice altitud, no dice latitud, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Dice altitud, no latitud. Dice altitud. Lee bien. Dice menor altitud. Y la menor altitud está en el departamento de Piura, correcto, Elmer, en la depresión de Bayobar. Sí, en la depresión de Bayobar, Piura. La menor altitud del territorio peruano. Así que sería tres cuevitas, ¿ya? Tres cuevitas. ¿Altitud a qué se refiere? Metros sobre el nivel del mar. La altitud es tu distancia vertical respecto al nivel del mar, ¿no? Se expresa en metros sobre el nivel del mar. 100 metros sobre el nivel del mar, 200 metros sobre el nivel del mar, 300 metros, ¿sí? Muy bien. Ok, tres, cuevita, cuatro. El menor ancho del territorio peruano se localiza entre los departamentos de... ¿Sí? El menor ancho del territorio peruano se localiza entre los departamentos de... El menor ancho, mira la cinturita, ¿eh? Mira la cinturita. Lima, Yucayán. Ajá, ahí está, la cinturita sería entre Lima y Ucayay. Esa cinturita, ¿no? Quisieras tener esa cinturita. Ahí está, muy bien, cuatro cuevitas. Muy bien, cuatro cuevitas. Ahí está Ana Paula, dice, mi cintura, dice Ana Paula, dice, mira, a ver. Ahí está, cuatro cuevitas, ¿sí? ¿Quién confirma? Confirma Fabricio, ¿ah? Ok, cuatro cuevitas. 5. Departamento que limita con dos países. Ajá. ¿Cuál es el departamento que limita ahí con dos países? Ajá. Piura limita con Ecuador. Solamente con Ecuador. Piura.
Madre de Dios, ¿no? Claro, ¿no? Madre de Dios. Claro, Madre de Dios limita con Brasil y Bolivia. Correcto. Cinco déjala. Muy bien, cinco déjala. Cinco déjala. Amazonas no limita con alguien. No, mira, ve, acá tienen los departamentos fronterizos, ¿ah? Y Amazonas solamente con Ecuador, ¿no? Amazonas solamente con Ecuador. En cambio, Madre de Dios limita con Bolivia y con Brasil. Con Bolivia y con Brasil. Madre de Dios. ¿Sí? Amazonas solamente con Ecuador, ¿no? Ya. Cinco, déjalo. Seis. Actualmente es una región, pero antes un departamento. Último en crearse. Ya. Callao nunca ha sido departamento. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Callao nunca ha sido departamento. Profesor, ¿no es un departamento constitucional? Es una provincia constitucional. Provincia. No es lo mismo provincia que departamento. Son diferentes jerarquías. ¿Sí? Es provincia constitucional. Yo tengo mi DNI y en la parte que dice departamento no dice nada. Porque yo no soy departamento. A ver. Voy a mostrar. Mira, a ver. ¿Se ve? Ahí está, mira, clarito. No, profe, más cerca. Acércale, acércale. Zoom. Ahora. No ya, se pero, ve nada. Departamento, el mío está vacío. No dice departamento Callao. ¿Sí? ¿Ok? No dice departamento Callao. Callao no es un departamento, ¿verdad? Es una provincia constitucional, hoy región, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí el departamento último en crearse? Actualmente es una región, pero fue la última en crearse Ucayali como departamento. Sí, Ucayali. Sí, Ucayali sería el último departamento en crearse. ¿Ya? Seis cuevita. ¿Sí? Siete. ¿Existen 10 departamentos limítrofes? Indique lo correcto, dice acá. ¿Existen 10 departamentos limítrofes? Falso, ¿no? Falso. Son nueve. ¿Existen 5 departamentos limítrofes con Ecuador? ¿Verdura o falsedad? ¿Son 5 departamentos que limitan con Ecuador? Falso. Sí. Verdura. Sí. Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto. Son 5, ¿ah? Ah, Piurano que se respeta, ¿conoces el mapa? ¿El departamento de Lima tiene más provincias que Ancash? Esto es falso. Ancash tiene el doble de provincias que Lima. Lima tiene 10 provincias, Ancash tiene 20 provincias. Entonces, lo correcto sería solamente 2, ¿no? 7, blanquiazul, bebecita, muy bien, 7, bebecita. 8, el departamento de Apurímac limita con... Ajá, claro que se respeta, conoce su mapa de memoria. ¿Cuáles serían los departamentos que limitan con Apurímac? Ayacucho y Cusco. A ver... Arequipa no, estaría ahí Ayacucho, se interpone entre Ayacucho y entre Arequipa y Apurímac, ¿no? Sí, estaría Ayacucho. Cusco, sí. Huancavelica, ¿no? Ayacucho, sí, ¿no? Claro, Apurímac es Cusco, Ayacucho. Sí, 2 y 4, ¿ah? No hay clave, ¿qué? Dos. No es clave, ¿no? A ver, vamos a ver. Arequipa. Entonces estaría Arequipa, ¿verdad? Vamos a ver, ¿ya? Entonces estaría Arequipa. Porque con Huancavelica no puede ser. Sí, Arequipa sí. Arequipa también. Arequipa sí, ¿no? Claro. Porque Huancavelica no puede ser. Pues, entre Huancavelica y Apurímac sí está. Por el sur con Arequipa. Sí. Entonces sería Arequipa sí, ¿no? 1, 2 y 4, ¿no? 8, déjala. 8, déjala. 9. La menor latitud del Perú la encontraríamos en el departamento de la menor latitud, ¿no? Loreto, ¿no? Claro, 9, déjala, correcto. 9, déjala, muy bien, 9, déjala. Vamos a la 10. En la provincia de departamento de
Ubicamos la catarata de Yumbilla, la segunda más alta del Perú. Ajá. ¿Cuál sería aquí? La catarata Yumbilla, la segunda más alta del Perú, se encuentra en la provincia de Bongará, muchachos. Provincia de Bongará, esto es departamento de Amazonas. Así que la clave sería 10 Advíncula. 10 Advíncula. Advíncula, sí. Ah, de alianza ya. 11. El departamento de Tacna se encuentra dividido políticamente en 4 provincias. ¿Sí? Tacna presenta 4 provincias. Candarave, la provincia de Tacna, la provincia de Jorge Basadre, ¿sí? ¿Y cuál sería esa cuarta y última provincia de Tacna? Julián. ¿Cuál? Julián. Tarata, sí. Casma pertenece a Ancash. La provincia de Casma pertenece a Ancash. ¿Sí? Palpa es Ica, Mainas es Loreto. Tarata, Tacna, ¿ya? 11 Advíncula. 11 Advíncula. ¿Sí? 12. Del siguiente grupo de provincias, ¿cuáles forman parte del departamento de Junín? Me acuerdo que en la universidad el profe me hizo aprenderme las 196 provincias. Ay, aprenderse las 196 provincias. A ver. ¿Cuáles forman parte del departamento de Junín? Provincias que forman parte del departamento de Junín. La Unión, descartado, está en Huánuco. ¿Sí? La Unión, descartado, Huánuco. La Convención, descartado, la Convención está en Cusco. ¿Sí? ¿Sí? Santa, descartado, está en Ancash. Tarma, Chanchamay y Satipo son provincias del departamento de Junín. Muy bien. 12, déjala. 12, déjala. Muy bien. 12, déjala. 13. Tarma. Bonito, ¿no? ¿Ha sido Piero Tarma? Chanchamayo. Uy, café. 13. No se relaciona. Ay, ya, Pierito de Tarma. Hermoso clima el de Tarma. ¿Sí? No se relaciona con el punto más septentrional. Ajá, recuerda que el punto más septentrional es el punto más boreal, ¿no? El más boreal, el más al norte. No se relaciona. Se encuentra en el canal de Capones. Falso, ¿no? Falso. El canal de Capones es el extremo norte de nuestra costa. ¿Pertenece a la jurisdicción del distrito de Putumayo? Sí. Este lugar, que es el más boreal, está dentro de lo que es el distrito de Putumayo, provincia de Putumayo. ¿También es el punto de mayor latitud del Perú? Falso, ¿no? Es el de menor latitud. Así que lo correcto sería solo 2, ¿no? Solo 2. Muy bien, bebecita. Muy bien, bebecita. 13, bebecita. 14. No corresponde a elementos geográficos que sirven de límite internacional al Perú. Ya, esto lo vamos a mencionar la siguiente semana, pero a ver. No corresponde a los elementos del límite internacional del Perú. El río Putumayo sí sirve de límite con Colombia. ¿Sí? La cordillera del Cóndor, claro que sí, sirve de frontera ahí con Ecuador. ¿Okay? La Laguna Blanca es una pequeña laguna ubicada en la frontera con Chile. ¿Sí? Pero Nevado Guaitapayana sí no es, está en la sierra central de nuestro país, no forma parte de frontera. ¿Sí? Así que solamente sería la 4 la que no corresponde. No, la que no corresponde, solo 4, ¿ya? 14 sería solo 4, bebecita, ¿ya? Bebecita. Muy bien. Y la 15, muchachos, la última. El Perú ocupa la posición más que sería en Sudamérica. El Perú es el lugar más, o está el punto más occidental, claro, ¿no? Es el por Punta Balcones, muy bien. 15. Cuevita, muchachos, 15 Cuevita, muy bien, 15 Cuevita. ¿Ha visto cómo ha ido de rosado? Ha ido de rosado, ¿no? Comprarme así mi terno rosado, como te digo. Muy bien, muchachos. Listo. Bueno, jóvenes, creo que hasta aquí llegamos porque, bueno, como te dijo tu ex, hasta aquí llegamos, ¿sí? ¿Ya? Ya que no está Ethel, creo que no hay quizzes, ¿sí? Así que
Nada, muchachos, todo tiene su final, como dice la canción, exacto, Trilce, nada dura para siempre, ¿ya? Dilo sin llorar, por favor, ¿ya? Bueno, nos vemos, muchachos. Cuídense, protéjanse, nos vemos. Chao, 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 sí, a echarse al alcohol. Gracias, profesor. Cuidarse, muchachos. Gracias, profesor. Nos vemos. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao, me voy. Chao, profesor. Nos vemos. Chao, profesor.